Roger, alias Mantequilla, yo lo entregué a las 10 y 40 minutos de la noche. Ahorita lo entregué. Se lo entregué al coronel Mata y al coronel López en la zona sur, porque lo andaban buscando para... Por poco lo paso larguito. Óigame, por poco lo paso larguito aquí. Sus familiares, su hermano, tomaron la decisión de entregarlo. Me llamaron para que yo lo entregara a las autoridades. Yo estaba durmiendo, descansando, y arranqué y lo entregamos. Salvó la vida milagrosamente. Es un joven que está enfermo del crack. Entonces, al tener esa enfermedad de esa droga, lo que iba haciendo es avería, metiéndose en las casas, rompiendo aquí, rompiendo allí. Entonces, ya la gente se cansó, se hartó. Y la policía, de tanta querella, que lo salieron a buscar a Roger, alias Mantequilla, para... Pero se le escapó. Varios disparos lo hicieron, pero se le escapó. Porque me dice Mantequilla, una culebra. Entonces, él decidió entregarse para evitar que yo lo pasara larguito en este programa con nombre y apellido. Veamos la historia de la entrega de un joven que hacía diablura por el maldito vicio de la droga. Ahí estaba en la cámara el cacón, Edwin. Cacón en la cámara. Cogía Edwin Tintín. Veamos la entrega. Bueno, ahí está Roger. Ahí están viendo a Roger en estos momentos, donde él voluntariamente se está entregando, ¿verdad?, a las autoridades para responder por algunos hechos que lo están acusando. Roger está prácticamente enfermo del vicio y quizá por eso él comete algunos errores, pero me informa que es un muchacho tranquilo cuando está con otro vicio y tiene sus hijos y cosas, él quiere cambiar. Entonces se está entregando voluntariamente, señores. Ese es Roger de la zona sur, que sigue. Vamos a proceder a entregarlo hacia la policía para que prácticamente determinen, ¿verdad?, cuál es la situación de Roger. Yo entiendo que si él no ha cometido ningún hecho de lo que están acusando, pues yo imagino que lo van a poner en libertad. Y en dado caso de que lo acusen de algunas cosas, pues la justicia en este momento pues determinará el caso de Roger. Pero él se está entregando voluntariamente, señores, para que usted entienda que él no es un atracador, no es una cosa del otro mundo, no es un asesino, sino por el vicio de la maldita droga, pues comete algunos errores y lo lleva a cometer cosas que quizá no están bien en su mente. Estamos aquí en la casa donde vive Roger, donde la policía, pues hace aproximadamente media hora, pues le dio una persecución y él pudo escapar
y salvar su vida. Así que Roy está vivito y coleando, mírenlo ahí. Gracias, Jehová. Salvo y sano, no tiene golpe por ningún lado y está nítido y está preparado para responder las investigaciones que tiene la policía en contra de él. Es decir, que ahí está Roy. Vamos para allá entonces. Vamos a esperar que venga el carro. Te mandamos. Está ahí, viene ahí. Ay, no, no puedo ser, como Dios mío. Oye, sabe que. Muchacho, oye, es un chiste esto. Oye, lo está cambiando solo, ¿eh? Oye, no, pero es un tigre, ¿ves? Es un tigre, ¿no? Hombre, te lo vamos primero de agua, ¿vale? Sí. Entonces, usted lo va a buscar, ya vea. Yo me voy con. Sí. En el carro, tú, el paisero, me voy a buscar ya de vuelta. A ver, yo voy a. Yo vete con alicate para yo bajar con el paisaje con el carro. No, pero oíste, le damos la pasola. Alicate. No, no, y la pasola. Espérate. Paisero, ¿dónde está paisero? Pero allá, ven. Ven. Pero que él iba ahí. Ponte por un lado. Ponte por un lado. ¿Cómo lo tiene la paisero? No, por ahí está la tigre. Claro, porque como allá. Sí, de mañana. Sí, yo tengo que venir temprano. Sí. ¿Y tú eres? El sobrino. Entregarle a este joven Roger, que se me ha buscado por la policía. Entonces, tanto su hermano como su familia decidieron llamarme y entregármelo a mí voluntariamente para ponerlo a disposición de la justicia para ustedes. Entonces, se lo estoy entregando a usted bajo su responsabilidad de que su integridad física no sea maltratada, sea respetada, porque hay que respetar los derechos humanos. Y como él ha decidido entregarse voluntariamente, a pesar de que hubo una persecución ya con él, pero ya él decidió entregarse voluntariamente para que la justicia determine si es culpable o es inocente de lo que está acusando. Entonces, lo que yo quiero establecer aquí delante de usted es que
está bajo su responsabilidad de cualquier cosa que le pueda pasar a él, porque él no tiene nada en su cuerpo y bien físicamente. Siempre el rol que jugamos como periodistas es entregarle cualquier ciudadano que nos llame a nosotros, y siempre se ha respetado su integridad física de lo que me entrega. Entonces, estoy entregando a Roger para que usted entonces haga el procedimiento, lo que tiene que hacer, y lo ponga en la última, que no tiene nada que ver, o sea, lo ponga en libertad. Entonces, yo quiero que usted lo reciba a él en la noche de hoy, aproximadamente a las 10:40 de la noche. Cosa que no estoy acostumbrado a entregar en persona de noche, pero confiamos en usted. Y confiamos también en el departamento de Diclin, que lo dirige López. Entonces, por eso lo estamos entregando a usted, porque confiamos en usted. Sabemos que usted es una persona responsable y una persona que yo entiendo que no le gustan los abusos. Y yo espero que no me le ponga la mano a ese muchacho, porque de lo contrario, entonces tendrán al periodista Orlando Reyes de frente si le ponen la mano a ese muchacho. ¿De acuerdo, hermano? A eso lo entrego a usted. Así que si le tiene que decir algo, aquí el camarógrafo, aquí al coronel. ¿Qué le digo? Esa persona usted está entregando sana, en salud. Como usted lo acaba de decir, todo ciudadano tiene sus derechos constitucionales, que son derechos inalienables, que todo ser humano nace con ellos. Amén. Es decir, que nosotros no somos quién para juzgar a nadie, solamente nosotros cumplimos con un mandato constitucional, que es perseguir el delito. Toda persona que tenga una ley de arresto, obviamente hay que buscarlo. Sí. Agradecemos a usted, agradecemos a la prensa, a los familiares que voluntariamente trajeron a este joven para que responda por sus hechos. Amén. Que yo no soy la persona que a quien tiene que responder, sino a la justicia. Así que yo le garantizo de que esa persona va a llegar sana y salva a su destino judicial. Me gustaría que usted esté cuando López me mande a buscar, que lo que yo tenga que hablar, yo lo voy a hablar. Yo lo que no voy a hablar es lo que yo no sé. Yo soy comandante de aquí, y ni López ni yo acostumbramos a estar dando vueltas. No, no. Todo va a estar bien. Tranquilo. Es lo que necesita ayuda, porque una persona... Ahí está Roger, alias Mantequilla. Ya está en el destacamento de la Cruz de Mari López. En el caso, señores, que yo tenía un abrigo en la guagua. Y van varios ahí en la guagua, ¿verdad que sí? Y yo le digo a Cacón, Cacón, ciérrame la guagua. Pues ya el abrigo echó patica. Yo digo, pues se lo llevó Roger. Porque es que era que estaba montado ahí atrás de Roger, ¿verdad? Y digo, se lo llevó Roger también, el abrigo mío. Y cuando hago así, este no es el abrigo que estoy hablando, ese mismo, oigan. Son finos en la zona sur. ¿Eh? Son muchachos buenos, son muchachos buenos. Lo cierto es que el abrigo no estaba en la guagua, no sé. Vamos a la pausa. No son fáciles en la zona sur. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más información con nombre y apellido. Vamos a la pausa.